filósofos, caminantes llenos de curiosidades y miedo. Brujas, chamanes, maestras, también las misioneras y quien era de un presente mejor. Versos, amuletos, palabras que hacen cambiar el mundo. Vidas inmortalizadas, lecciones aprendidas, teorías que cambian el curso. Melodías que paran tu mundo, algo tendrá que ver con las mil maneras de ver la vida. Inexplicable sensación que tu mente da vueltas pero nunca explica. Y la curiosidad del universo entero, donde se encuentra la esencia y sentido de la vida. Cuerpo, mente y alma, el equilibrio nació. Más tarde el individuo creció y aprendió que si huye, 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 la vida te persigue inexplicablemente. Cuerpo, mente y alma, el equilibrio nació. Más tarde el individuo creció y aprendió que si huye, 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 la vida te persigue inexplicablemente. Ahí lo dejamos. Gracias. Me gusta, me gusta, me gusta. Me lo voy a poner en el estado de WhatsApp, que la vida te persigue inexplicablemente. Sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. Sí. Pero bueno, hemos hecho un pequeño esbozo de lo que es la canción. Uh-huh. La canción es mucho más extensa, pero bueno, como para presentarnos está bien. ¿Os ha gustado? Muchísimo. Muchas gracias, muchas gracias. Además, sorprendido total. Muy sorprendido. Uh-huh. ¿Sí? Me gusta. Muchas tiene gracias. Un rollo muy de felicidad, de alegría, de pensar, ¿no? Sí, de felicidad, alegría, pero también de darle vueltas a la cabeza. Uh-huh. Es lo que la vida, sí. Sí, esos son los mensajes que tienen, ¿no?, en general todas las canciones, ¿no? Siempre te invitan a pasártelo bien y a reflexionar sobre la vida, sobre lo positivo. Esto para el que le guste, el que le haya gustado el mensaje y la música, ya sabe que puede venir a vernos. Uh-huh. Este sábado... En la sala Revolver. A partir de las 11:30 estamos tocando todo el grupo, que somos 8. Uh-huh. Un día vendréis, bueno, todos, no cabemos aquí. No, la verdad que no, siempre venimos 1, 2, 3 como, no hemos venido 2 como máximo, o sea que 8 sí. Sería un lujo venir aquí, pero bueno, sería complicado tocar todos. ¿Qué habéis estado? Sitio sí tenéis. Sí, sitio. ¿Qué habéis estado haciendo desde agosto que vinisteis? Pues la verdad es que hemos terminado nuestra gira presentación, que la verdad es que nos ha permitido llevar nuestra música a Madrid, a Cuenca, a Albacete, a Alicante. Y bueno, por Murcia hemos pasado como 3 o 4 veces ya, y la verdad, elaborar un poco una estrategia en la que cómo poder mostrar nuestra música de una manera incluso más directa. Uh-huh. Las redes sociales hacen mucho, las redes sociales hacen mucho, y lo dejo ahí porque realmente es por donde más se puede hacer toda la publicidad musical y artística en general, pero queremos potenciar que la gente se acerque a un directo. Porque en un directo es donde se suda de verdad la palabra, se suda la esencia de nuestra música, y es lo que queremos potenciar este nuevo año, en esta gira que le hemos llamado Juntos Cardinales. ¡Ah, qué chulo! ¡Qué bonito! Muy guay. Sí, hay un propósito ahí muy claro, que es la de llevar como mínimo a toda la península nuestra música, a cada rincón. ¡Qué bonito! Habéis dicho que el sábado es el concierto, todavía quedarán entradas, ¿no? Todavía la gente que nos está escuchando, quedarán pocas. Hemos hecho un poco estrategia de que la gente se acerque. En este caso, en la sala Revolver, que es en la zona centro de Murcia, le hemos puesto 1 euro la entrada. Ah, mira. ¿Por qué? Pues porque que no sea una excusa, que no sea un motivo para distanciarnos del público, tenga mayor o menor poder adquisitivo, le guste más o menos nuestra música, se pare a escucharnos antes de venir, ¿no? Que se acerque directamente, que no le sea ningún problema meterse dentro de la Revolver, que va a ser muy, muy acogedor, sí, un sitio muy agradable. Y poco más, es que lo hemos puesto muy, muy económico, y a partir de ahí, pues a ver qué respuesta. Queremos hacer mucho público, queremos que nos conozcáis cada vez más y que conectéis, por lo menos desde mi punto de vista como compositor, que conectéis con ese mensaje, ¿no? Lo que decías tú al principio, son mensajes positivos, uh-huh, son mensajes que son para alimentar la vida,
para darle un motivo a la vida, que ya hay bastantes, y luego para pensar de una manera muy divertida en cómo nos abriga la existencia en sí. Esto parece muy, muy, muy abstracto, ¿no? Pero no es nada abstracto. La vida en sí nos está persiguiendo, nos muestra una serie de circunstancias, nos ayuda a aprender, nos enseña distintas visiones de la vida, y ahí lo plasmamos en nuestras canciones. Ayer le decía yo a una persona: toma decisiones, la vida las va a tomar por ti. Y me decía, sí, pues que así sea. Digo, ostras, mejor que no. Yo prefiero tomarlas yo mismo, ¿no? Pero bueno, no. Puntos de vista, maneras de actuar hay miles. La cuestión es que siempre te vas a encontrar con circunstancias. Uh-huh. O sea, la vida te obliga a tomar decisiones o a no tomarlas, pero al final tiene consecuencias. Y esto es una especie de ramificación en la que uh-huh. tienes muchas posibilidades. ¿No crees? Venga, venga. Que me ponga a hablar yo y aquí ocupo el micrófono. Sí, venga, no, Roberto. Bueno, yo lo que me gustaría es, a la gente que no nos conoces, destacar que no somos una formación al uso, no es una banda con su batería, sus guitarras, sus teclados. Nosotros, la música que hacemos se fundamenta en la percusión, ¿no? Yo creo que hay una variedad de percusión que la gente seguramente no haya visto nunca, y la cantidad de ritmos que, como Rubens es percusionista y controla muchísimo, ha sido capaz de implementar unos ritmos tremendos que a la gente que no le guste, a la gente que le guste bailar va a bailar, y a la que no le guste bailar también va a bailar, porque la verdad es que te atrapa y somos percusionistas. Tenemos una base de tres percusionistas. Tres percusionistas. Uh-huh. Rubens también toca, en alguna ocasión toca la guitarra, y bueno, ahí tenemos saxofón y trompeta. Uh-huh. Y bueno, ya pasarlo bien. Y la guitarra indica. Guitarra, sí. Aparte, como ya en otra ocasión te he presentado un poco la formación que tenemos, la verdad es que venimos de universos distintos, ¿no? Uno viene del surf, del estilo musical surf, otros de más clásico, otros solo de la percusión. Y lo que hemos hecho es unir esos conceptos y que no se quede fuera ninguno. Uh-huh. O sea, quiere decir, la música mestiza abarca todo. Y el mestizaje es muy positivo siempre y cuando no tapone ningún tipo de raíz. Y en este caso fusionamos la percusión brasileña, la percusión afrocubana también un poco, luego los conceptos un poco más técnicos, musicales, como pueden ser las resoluciones de vientos, pero igual desde lo latino. Luego te encuentras ese toque de surf en la guitarra, luego un bajo potente que puedes interpretarlo como algo que viene del pop rock, pero luego de repente te lleva al estilo jamaicano, el del reggae, del ska. O sea que es un universo muy, muy plástico, y que igual te lleva a las estructuras que hacemos como funky, cumbia, reggae un poco más roots, más puro, y bueno, fusión. Cada tema es un mundo distinto, sí. Y es lo que queremos, que en cada tema tú te sumerjas en ese universo, que no sea siempre un mismo estilo, un mismo patrón, un mismo compás, que al final eso crea monotonía y te desconecta. Queremos conectarte. Cuando escuchas un grupo y dices, madre mía, suenan todas las canciones iguales. Que también hay un trabajo. Sí. También hay un trabajo, pero al final queremos dar ese espectro un poco más abierto. Hemos querido ir por el camino contrario, a sonar todo igual. Sí. Y está muy bien, ¿eh? No. Muy bien escuchar grupos y decir que cada canción tiene un estilo, sobre todo cuando hay muchas personas en un grupo, eso también hace que haya muchos estilos y sea... Sí, claro. Sí, pero fíjate que aún así la personalidad está siempre presente, ¿no? Se nota que tenemos nuestra personalidad, aunque estemos yendo de un estilo a otro, pero yo creo que es reconocible. El que escucha una canción y escucha otra sabe que somos nosotros y... Sí, así. Y yo creo que ahí está el mérito de Rubens, que es el que... La amalgama. Con esfuerzo y con sus conocimientos, como él controla la guitarra y la percusión, ha sido capaz de, digamos, enhebrar dos mundos muy distintos, ¿no? Está pasado todo por su cabeza, ha hecho un trabajo fantástico. Sí, luego lo maravilloso es, pasa por mi cabeza, hay una película ahí de cómo debería ser la canción, y cuando de repente veo que se ha mejorado, lo que había en mi cabeza se ha mejorado en la realidad, ahí no es un trabajo mío, es un trabajo de los pedazos músicos con los que me junto. Todos intentamos poner nuestro trabajo, nuestra colaboración, para que el resultado sea el mejor posible, siempre, claro. ¿Cómo va tu proyecto de batucada por ahí, por el sur de Murcia? Pues muy bien. El sur de Murcia. Pues muy bien, la verdad es que haciendo camino.
haciendo camino. Se va apuntando más gente, se va acercando más gente a investigar este mundo de la percusión afro-brasileña, que es una pasada. Y luego también con las clases de cajón flamenco, etcétera. O sea que... ¿Están integrados gente del grupo en este proyecto? No, no. No, porque realmente como cuando yo conté con la gente para el grupo, como hice mi particular casting, ya buscaba gente que tuviera esas nociones de todo, ¿no? Musicales, que tuviera claro un poco su presencia ante la música, y lo que yo me encuentro en mi escuela son gente pues amateur que quiere a veces desconectar de su trabajo o aprender una herramienta para comunicarse. No tiene nada que ver. Entonces, bueno, aquí el concepto del grupo, de los componentes, es un, para mí, high level. ¿Cuál es vuestro siguiente concierto? No sé si me lo has dicho al principio. Sí, es el próximo sábado, el 25 de enero, en la sala Revolver. Es a las 11:30. ¿Y después de ese? Y después de ese ahora mismo tenemos, la verdad es que estamos intentando ya como publicar ya las fechas que tenemos medio habladas, pero como no terminan de cerrarse aún, solo podemos confirmar una. Lo demás es top secret, por favor. Aunque estamos en la radio, nadie. No se va a escuchar nadie. Pero, no te preocupes. Pero no, el siguiente es en Valencia, en una sala que también es muy mítica, que es la Black Note. Para el 3 de abril, o sea que todavía queda. Salen entre medias. Entre medias vamos a publicar los siguientes conciertos, festivales, etcétera. O sea que lo tenemos un poco en top secret porque queremos hacer un boom, ¿no? Es decir, aquí nos vas a tener durante todo este año una gira que va a prometer mucho, porque aparte incluso ahora para febrero nos metemos en estudio para grabar un siguiente single y pretendemos un próximo videoclip que la verdad es que tiene muchas cosas que contar. Sí, bueno, pues sí, ya lo veremos. No sé si queréis. Veréis. Dime. Iréis viendo cómo vamos. Sí. Vamos produciendo. Ya sabéis que aquí, cuando queráis, tenéis las puertas abiertas. No sé si queréis tocar algo más. No, la verdad es que tengo no porque no queramos tocar, no, queremos que toda la gente que nos estáis escuchando vengáis a nuestro concierto, que ahí es donde de verdad queremos sudar contigo. La verdad es que tengo mucha curiosidad de los poemas que ¿sí? tenemos después. ¿Quieres saber lo tengo que nos va a contar, o sea que Antonio? Esto tampoco... Bueno, pues entonces nada, ya está, yo me voy de aquí y ya el programa lo hacéis vosotros. Bueno, venga, lo que digáis. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Muchísimas gracias, chicos, por habernos acompañado. Un placer, de verdad. Mucho tenernos gracias aquí a vosotros. Nuevamente. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Rompen en mil pedazos la preparación, la pura convicción de creer, saber que uno tiene la razón de mi existencia.